Hola hermosas, el proyecto de hoy son estos tulipanes tejidos a crochet pétalo por pétalo. Lo pueden hacer de todos los colores que tengan, de todos los colores que les gusten, llevan muy poquito hilo y pues ya nos quedaron de esta manera. ¡Genial! Hacemos los pétalos. Aquí voy a utilizar un hilo doble, porque es hilo delgado, y un gancho del número 2.70. Entonces, vamos a empezar con un punto deslizado. Aquí hacemos 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora en la segunda cadena hacemos un punto bajo. En la siguiente cadena hacemos un punto medio alto. Y ahora vamos a hacer 7 puntos altos. Uno en cada espacio. 1. 2. 3. cuatro, cinco, seis, siete. En el siguiente espacio un punto medio alto. Y ahora, en la última cadena, vamos a hacer tres puntos bajos, en el mismo lugar. uno, dos, Tres. Vamos hacia la parte de acá, vamos de regreso, entonces hacemos un punto medio alto en el siguiente espacio y hacemos puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro cinco, seis y siete. Un punto medio alto y un punto bajo. Cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena. Y vamos a hacer puntos bajos. Un punto bajo en cada espacio. Vamos a tejer todo el contorno de nuestro pétalo. Puntos bajos. Un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo en cada espacio. Ya, cuando lleguemos hasta la parte de arriba, que es en medio, llegamos aquí en medio, hacemos dos puntos bajos en el mismo lugar y continuamos con puntos bajos hasta terminar la vuelta. Un punto bajo, punto bajo. Punto bajo, así es como estamos terminando lo que es el pétalo de nuestro tulipán. Aquí terminamos con un punto deslizado, una cadena y ya cortamos. Así va a quedar nuestro pétalo. Cuando hayamos terminado nuestro pétalo, vamos a hacer 5 más, porque este tulipán lleva 6 pétalos. Hacemos la hoja. Aquí voy a meter un hilo delgado, una sola hebra, y con el gancho número 2.70.

Aquí tenemos 22 cadenas. Si ustedes quieren la hoja más grande, más larga, la pueden hacer aumentando cadenas. Entonces, ahora en la tercera cadena, 1, 2, 3, ahí vamos a hacer un punto medio alto. En la siguiente cadena, un punto medio alto. En la siguiente cadena, un punto medio alto. Ahora hacemos 13 puntos altos, uno en cada espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete, ocho, nueve, diez, once, once, doce, trece. Hacemos tres puntos medio altos, uno en cada espacio. Uno. Dos. Tres. Aquí nos queda una cadena. En esa cadena vamos a hacer tres puntos medio altos en el mismo lugar. Uno. 2 y 3. Ahora en esta parte vamos a meter el alambre. Yo voy a meter un alambre forrado. Es este. Mide 15 centímetros. Entonces ahí en el espacio donde hice los tres puntos medio altos voy a meter el alambre de esta manera. Aquí lo voy a doblar un poquitín. lo doblo, lo doblo, que esto nos quede muy bien. Vamos a apretarlo a ver si podemos con la tijera. Aquí lo apretamos. Bien, bien, bien. Así. Ahora, ya que metimos el alambre ahí en el en la última cadena en el mismo espacio, vamos a hacer dos puntos medio altos en el mismo lugar. 1 y 2. Ahora vamos de regreso vamos a hacer hasta acá tomando el hilo que dejamos acá en cuando empezamos la hoja y tomando el alambre. Entonces vamos a hacer tres puntos medio altos uno en cada espacio 1 2. Y tres. Hacemos los trece puntos altos, uno en cada espacio, tomando el alambre. Uno, dos, tres, cuatro. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ahí tenemos los 13 puntos altos. Ahora vamos a hacer tres puntos medio altos. 1 2 y 3. Ahí tenemos los tres puntos medio altos. Así nos va a quedar la hojita. Ahora vamos a hacer un, un punto bajo aquí en la primera cadena, acá en esta parte. Hacemos un punto bajo. En el mismo lugar hacemos un punto deslizado pero vamos a pasar hilo por atrás del alambre. Ahí en el mismo lugar hacemos un punto deslizado, una cadena y ya cortamos. Ya tenemos nuestra hoja terminada. Como le digo, les digo, la pueden hacer más larga o más corta como ustedes quieran y metiendo de esta manera el alambre ya tenemos nuestra hoja terminada. Y de estas hojas pues vamos a hacer dos. Si quieren con dos hojas. Si no, nada más con una sola hoja. Pueden poner una, dos, tres hojas, las hojitas que ustedes quieran. Vamos a tomar el palito de brocheta y vamos a hacer lo que es el pistilo. Entonces vamos a poner pegamento en esta parte de aquí arriba. Aquí ponemos pegamento, puede ser silicón frío o caliente, del que ustedes tengan a la mano. Vamos a tomar hilo, que también lo voy a poner doble, un hilo amarillo, y vamos a estar haciendo esto. Vamos a envolver por varias veces la parte de acá, la punta del palito de brocheta. Nos regresamos, nos regresamos y lo vamos a estar haciendo por varias veces para que nos quede así. Aquí vamos a poner pegamento y cortamos. Así es como hacemos el pistilo de nuestro tulipa. Ya nos va a quedar de esta manera. Muy fácil. Vamos a empezar a colocar los pétalos. Empezamos a armar nuestro tulipán y vamos a, a tomar la parte revés. La parte revés queda hacia adentro y la parte de enfrente hacia afuera. Entonces en esta parte vamos a ponerle silicón aquí. Aquí abajito del pétalo le ponemos silicón y colocamos el pistilo. Así, de esta manera. Colocamos el otro. Igual, el revés para adentro. Le ponemos pegamento aquí. Un poquitín. Y lo colocamos. Que quede un poquito encima del otro. Un poquitín así. Así lo vamos a colocar. Le vamos a poner pegamento en esta parte aquí para abrazarlo con el otro. Pétalo. Ahí le ponemos un poquitín. Ya lo abrazamos así. ¿Vieron? Así nos va a quedar. Tenemos que esperar a que seque un poquito. Ese seca rápido porque es silicón caliente. Ahora en esta parte vamos a colocar el otro. Le ponemos pegamento aquí, silicón. Aquí en esta parte. Y colocamos el otro. Aquí. Se tienen que abrazar los tres, ya lo acomodamos. ¿Sí? ¿Sí, no? Entonces le ponemos en chile con aquí un poquito en esta parte en la orillita y pegamos ponemos acá como este quedó abajo este tiene que quedar encima de este entonces colocamos aquí tienen que ir intercalando entonces lo vamos a acomodar así. Encima. Así. Mira. Así. Vamos a esperar a que seque. Un poquito. Para colocar los otros. Tres. Bien. Así nos va a quedar. Ahora vamos a colocar los otros tres. Los vamos a ir colocando en esta parte para que cubran. Entonces ponemos silicón nuevamente en la parte de abajo. Aquí. y lo vamos a colocar en la unión de estos dos aquí así vieron ahí está vamos a colocar el otro en esta parte Y ponemos silicón en la parte de atrás, en la parte de revés. Acuérdense, la parte de revés va hacia adentro y colocamos aquí. Ahí van cinco. Nos falta un pétalo, va acá tomamos el pétalo le ponemos silicón la ventaja del silicón caliente que seca rápido que el frío pero luego es nos damos cada quemada que por eso no me gusta entonces lo colocamos aquí así entonces vamos a esperar a que pegue bien Ahora vamos a poner aquí un poquitín para que no se, se baje. Ponemos aquí un poquito en esta parte. Y pegamos. Así. Ponemos acá nuevamente. Aquí o acá, como quiera. Es igual. Nada más un poquito. y subimos pegamos ponemos acá en los tres debemos de poner en la parte de arriba para que el tulipán no se nos abra mucho Entonces ya lo acomodamos bien Y ya nos va a quedar de esta manera, así va a quedar nuestro tulipa. Esperemos a que se quepara. Ponemos un poquito más acá para colocar la hoja en la parte de abajo. Vamos viendo dónde se necesita el pegamento y ahí le vamos poniendo. Miren, ahí está el pistilo. De hecho, si quieren ponerle pistilo y si no, pues sin pistilo porque ni se nota. Pero tiene que llevar el pistilo. Ya lo acomodamos bien. Entonces ya tenemos aquí nuestro tulipán con pétalos. Vamos a terminar. Entonces aquí tenemos ya nuestro tulipán terminado y lo vamos a dejar así un poquitín abierto para que luzca el pistilo. Ahí está. Ahí está el pistilo. Entonces lo vamos a dejar así. No lo vamos a cerrar tanto. Para que pues también luzca el pistilo, porque si no, ni se nota. Y eso es trabajo y se tiene que notar. Entonces, ahora vamos a envolver el palito de brocheta. Aquí voy a utilizar pegamento frío. Porque ya les dije que pegamento con la pistola no me gusta. Pero bueno. Entonces, ponemos un poquitín de pegamento acá. Poquito nada más. Le pueden poner el pegamento caliente. Como ustedes se acomoden, yo no me gusta. Mejor el frío. Aquí lo armé con caliente porque tiene que, para que seque rápido y el frío tarda mucho. Pero no me gusta, no me gusta utilizar la pistola porque me quema mucho. Entonces ya que hayamos puesto aquí el pegamento frío, vamos a hacer esto. Ponemos el color verde y vamos a dar vuelta. Así, tarán, 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 tarán. Así, vamos a dar vuelta y vuelta forrando el tallo. Eh, que nos quede un poquitín apretado para que eso se vea bien. Así vamos envolviendo para colocar en la parte de abajo la hoja. Entonces terminamos de envolver. A, a la distancia que ustedes quieran poner la hoja. Puede ser un poquito arriba o un, un poquito abajo. Donde ustedes la quieran colocar, ahí ponemos la hoja. Ahí seguimos envolviendo. Aquí en el tallo le estoy poniendo hilo doble para que sea más rápido, porque con hilo sencillo uf, nunca vamos a terminar. Entonces, hilo doble y avanzamos más. También, de hecho, pueden eh, hacerlo con cinta de florestería si ustedes se acoplan. También, pero pues se ve más original el tallo con, también forrado con hilo, ¿verdad? Para que se vea totalmente artesanal. Hecho por nuestras hermosas manitas. Una hermosura. A ver, vamos a ver si ahí ya nos quedó bien para la hoja. Ahí está bien. O creo que me pasé. La vamos a hacer más arriba. Desbaratamos un poquitín. Para que quede más acá la hoja. Me pasé mucho. No importa, lo desbaratamos y vamos de nuez. Ahí. Ahí queda mejor, ¿no? Bueno. Entonces aquí ponemos otro poquitito de pegamento frío o caliente. Como ustedes quieran. Y colocamos la hoja. Ahí vamos a poner Y seguimos envolviendo. Vamos a seguir envolviendo. Entonces, envolvemos todo hasta la parte de abajo. Aquí vamos a terminar de envolver. Miren. Ya llegamos a la parte de abajo y ponemos otro poquitín de pegamento para sellar. Aquí, así. Y terminamos de forrar. Aquí, ya terminando, cortamos el hilo. Y así nos queda. Ya tenemos aquí nuestro tulipán terminado. Genial. Aquí le pueden poner una hoja, dos, tres, cuatro, las hojas verde, las hojas que ustedes quieran, sin ningún problema. Yo nada más se me ocurrió ponerle una. Entonces, ya que hayamos terminado nuestro hermoso tulipán de pétalos, Vamos a quemar toda, toda la pelusa. Eso sí lo vamos a quemar porque este es en hilo acrílico. Si ustedes lo hacen con hilo de algodón, el hilo de algodón no se quema. El hilo de acrílico se quema porque quedan muchas pelucitas. Entonces para sellarlo y esto nos quede padre, pues se tienen que quemar todas las pelucillas. También acá en la hoja, en el tallo. Y en todos lados para que nuestro tulipán nos quede genial. Así es como nos quedan nuestros tulipanes de pétalo por pétalo terminados. Hermosas, si les gustó el video, regálenme un me gusta, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hagan sus comentarios, estamos en Facebook, estamos en Instagram y las invito a que se suscriban a mi canal que es gratis. Genial, nos vemos en el próximo video.